Hello, good evening. Buenas noches. Noches. Right. Well, we're gonna start. How are you today, people? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Okay, you can see that Good evening. You're 8 right now. Oh, cool. Good evening. Hi. All right. For the ones who got the cameras off, please turn them on because we're going to start. So I will ask Georgina, Kevin, and Miguel is in here. To turn on your cameras, please. Thank you, Kevin. Georgina, are you there? Okay, so you're gonna start. We're gonna wait for the other ones to come up and then we can start the class. So, how was your day, people? What can you tell me? How was it? Let's talk a little bit while the other ones are coming. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Vamos a esperar un momento mientras se conectan los demás. Hola, buenas noches. Buenas noches, Dalila. Okay. Means that it is getting more and more easy. We are 11. Okay. All right. Because we have a lot of information to show. Okay. Just give me a second. Someone is texting on the group. And probably they cannot enter. Okay, just give a second. Okay, as I told you, we are going to start with the attendance list and then we're going to start with the class because we have a lot of information today. Y ahora tenemos bastante información que dar y mucho que practicar, así que vamos a comenzar con la asistencia. So let's start. And let's see, Carla Lizette is in here. Carla Lizette. Okay, not here yet. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, you been here? Okay, not yet. Carlos Gualberto? Present. Thank you, mister. Let's see. Dalila Abigail? Dalila. Present. Okay, thank you, Dalila. Dania Rebeca. Present. Thank you, Dalila. Dania Rebeca. Present. Thank you, Dania. Eric Jonathan. Eric Jonathan, is in here. Okay, not yet. Georgina Paola. Georgina Paola. Present. Okay, thank you. Thank you, Georgina. Giovanni Alexander Pineda. Present. Thank you, Mr. Giovanni Alexander Ramírez.
Present. Thank you, Mr. Juan Carlos Palacios. Juan Carlos Palacios. Present. Okay, thank you, Mr. Let's see. Juan Carlos Peña. Present. Thank you. Juan Osmel. Over here. Okay, thank you, Mr. Kevin Antonio. Present. Kevin. Marlon Alberto. Present. Thank you, Marlon. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Are you there? Okay. Nancy Yvette. Nancy Yvette is in here. Okay, not here yet. Omar Alfredo. Present. Thank you, Mr. Silvia Zuleima. Present. Thank you. Let's see, Zuleima Veronica. Second, okay. Zuleima Veronica. Okay. Walter Daniel. Present, teacher. Okay, thank you, Mr. All right, so we're gonna start with today's class. Just give me a second, I'm going to share the presentation that you might have for today. And it's going to be this one. Okay, just tell me if you can see my presentation, please. Just confirm. Yes, we can. Okay. So welcome to the video conference number two. For today, the topic is going to be yes and no questions, okay, and short answer. This is going to be the class, all the class about, okay? We are gonna learn how to ask and how to answer questions, okay? Short questions using the verb to be. Vamos a ver entonces cómo formular preguntas cortas utilizando el verbo to be, al igual que dar respuestas cortas usando también el verbo to be. But in order to start with this, we're going to start with the class agenda and then we're gonna make a review. Pero antes, nada, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando ayer. Okay, to remember. So let's start with that. That's the first thing that we're gonna have. For example, in here, I got the class agenda that we have for this section, okay? The first thing is gonna be a feedback from the previous. And for this, give me a second. Who got the microphone on? Juan Osmel. Hi. Can you do me a favor, Juan? Can you please turn off your microphone just for a while? Sorry, can you repeat me, please? Can you turn off your microphone, please? Hola, se supone que está activo, me parece. Ahí está. Es que se escucha como un background, entonces creo que puede haber un poco de interferencia. Entonces, podría mantener. Es probable porque. Perdón, es probable porque está lloviendo en Sonsonate, por eso. Ok, ok. Entonces, El Salvador también está lloviendo. Ah, cool.
Qué bien por ustedes, está lloviendo acá. Nada. Calor horrible in here. But anyways. Okay. So, Juan, so now that you're in there, can you please read the first sentence I got in here? ¿Podría leer lo que tengo acá, please? I need someone to go reading and reading. Sure. Okay. Class agenda. Feedback from previous class. Okay. The second one. Introduction to the topic. Okay. Very good. Thank you, Juan. So basically, we're going to have an introduction to the topic. And what is today's topic? ¿Y cuál es el tema de ahora? Como les mencionaba, it's going to be short questions and answers. Okay. Vamos a crear, aprender a crear básicamente preguntas cortas utilizando igual el verbo to be. Okay. Then we're going to have some activities, okay, to practice. Vamos a tener la práctica de dos pequeñas conversaciones that we're going to be doing. And I hope everybody to connect. Espero que todos se puedan conectar para que las podamos practicar. And then we're going to check those activities. Y luego vamos a trabajar igual en el manual, en algunas de las actividades pertenecientes a este tema, okay? That's pretty much what we are going to be doing today, okay? This is the topic. So let's go over it. The feedback, okay? Now, what do we remember from yesterday class? Quiero un voluntario que me diga cuál era el tema de ayer. ¿De qué estábamos hablando ayer? So let's see if you remember. Any volunteer? The verb to be. Okay, we were talking about the verb to be. Very good. Thank you. ¿Y qué mencionábamos? ¿Alguien más? ¿Qué mencionábamos sobre el verbo to be? Okay, ¿qué hablábamos sobre ello? Uno de los verbos más irregulares. Okay, very good. Yeah, that's one of the most irregular verbs in English. Mm-hmm. Sentences positive and negative. Okay, very good. Yeah, positive and negative sentences using the verb to be. Okay, very good. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una oración positiva? An affirmative statement using the verb to be. We are in classes. Okay, we are in classes. Very good. So that's one. Any other one? Aparte del verbo to be, ¿qué más estuvimos viendo ayer? ¿O estuvimos hablando? Occupations. Occupations. There you go. Okay, good. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de una oración negativa utilizando una ocupación? Any occupation? I am not an accountant. I am not an accountant. Okay, very good. Thank you, Dalila. Yeah, that's pretty much what we were doing yesterday. Okay, and now we're going to have a short feedback about that topic. Okay, so let's see. We were talking about affirmative statements or sentences, oraciones afirmativas, okay? And we got some examples in here, okay? And let's see, I need a, let's see, Silvia Suleyma, can you please help me read these two sentences? Si ven acá, tengo la misma oración, solo que una está de forma larga y la otra está de forma contractada. It's contracted, como lo estuvimos practicando ayer. Remember, this is just a feedback. Esto es como una retroalimentación de lo que estuvimos viendo ayer. Okay. So, Silvia, can you please read it? I am Juan Carlos. I'm Juan Carlos. Okay, thank you. Remember that. I am, okay, and then we can write down our names in there, or professions. In this case, I have, I am Juan Carlos. The contracted form, remember, am Juan Carlos, am. Okay, that's the contracted form between the pronoun and the verb to be. Okay, we got a second person of example. And for this one, I want Brian to help me out. Can you please read it, Brian? Sorry, teacher. Can you please read the second pair of sentences? Okay, teacher.
What number? Number two. You are a truck driver. Okay, the contractor one? And you're a truck driver. Okay, thank you. So in that case, we got the contraction, okay, using the you are form. Okay, remember that's to mention a second person. You are a truck driver. The contractual one is you're a truck driver. That is just to mention the occupation or profession that a person has. Recordemos que aquí estamos hablando de ocupaciones. Okay, next one. Dania, can you please help me out reading this pair of sentences? ¿Podría ayudarme a leer, Dania, las siguientes oraciones? Dania, are you there? La tercera sería, ¿verdad? Yes. ¿Me puede repetir cómo se pronuncia supervisor? Se me olvida. No lo puedo pronunciar muy bien. Supervisor. Okay. He is a supervisor. Okay, very good. He is a supervisor. Okay, thank you. Yeah, remember that. Cuando ya mencionamos ahí la profesión de una tercera persona, específicamente de un hombre, decimos he is a supervisor de una manera formal. Y de una manera contractada sería his, okay. Y no sería he is, ya contractado es his. A supervisor, okay, his. So let's move on. Then we got, and for this one, I want, let's see. I got this one. Okay, Omar, let me are reading, please. Oh, she's a secretary. Okay. She's a secretary. Okay, thank you, Mr. Yeah, in this case, we got, this is just to mention for a woman, remember. Aquí es cuando ya mencionamos la profesión o ocupación de una mujer. Like, nosotros le hemos dicho, she is a secretary, okay? O de una forma contractada, she's, okay? She's a secretary, okay? That's a simpler form of doing it shorter. Ya eso es una manera más sencilla de hacerla, un tanto más corta. Pero recordemos, ya esa es una manera un tanto informal de poder hacer las oraciones. ¿Okay? Significa lo mismo, la única diferencia es que uno es más formal que la otra. Let's continue. Let's see who can help me out with this. Juan Osmel, help me out reading, please. This other example. Juan Osmel, are you there? We are students. We're students. Okay, thank you. We are students. Okay. We are students. This is like when we mention as a group, okay? Everybody as a group. Recordemos que acá ya es cuando nos estamos incluyendo dentro de un grupo, okay? We are students. And we're, y ahí ya sería la forma contractada. We're, remember, we are, forma separada. We're, ya es forma contractada. We're students, okay? And it means exactly the same. For next one, for the users, Carlos, can you please help me out? Hello? Yes. Okay. They are engineers. Okay. They are engineers. Okay, thank you, mister. Thank you. Yeah, and here, remember, we got plural one. They are engineers, okay? And the contractual form, it has to be their, okay? They are, separated form, their, that's the contractual one, okay? They are engineers.
Ya recordemos que ahí como ya somos, estamos hablando de plurales, ahí ya las occupations or professions ya tienen que ir de manera plural también, ya de forma plural. In this case, by adding an S. Por eso es que ya les agregamos una S a cada una de las palabras. Okay? In this case, engineers. In this case, students. Good. Let's move on. This is pertaining to positive statements or affirmative statements. Okay? Now, let's move on to negative statements. Okay? Remember, this is a different one. Okay? So in here, I got two different sentences. Okay? And for this one, let me see. I want the first in the row. Okay, Juan Carlos, but I don't know how to identify the last names, but let's see. Juan Carlos, read this one. The one in t-shirt. Okay. I am a teacher. Okay. I am not a floor manager. Okay, thank you. So if you take a look in here, en la primera oración, estoy hablando de una manera positiva. Ya en la segunda oración, yo estoy aplicando la forma negativa. Simplemente añadiendo la palabrita not. ¿Después de qué? Después del verbo to be. ¿Okay? Ahí tiene que ir cuando ya estamos dando una negación de algo. Cuando, siempre y cuando utilicemos el verbo to be. ¿Okay? Después del verbo to be, ahí es cuando ya colocamos la palabrita not, que nos hace negativa la oración. I am a teacher. I am not a floor manager. Okay. So the next one. Let's see. Who can help me out? Walter, can you please help me out reading this pair of sentences? You are a student. Okay. You are not a teacher. Okay. Thank you, mister. Yeah, take a look at this. This is pretty similar to the previous one. Igual acá, oración positiva, y luego tenemos ya la oración negativa en there, okay? It's like if I say to someone, okay, you are a student, you are not a teacher, okay? You are not a teacher. So in that case, I am telling that that person is not a teacher, okay? Recordemos, ya es cuando hablamos de una segunda persona. And here is when we use the third person. Aquí es cuando estamos utilizando ya las terceras personas. And for this one, I want Omar to help me out read. He's a salesman. Okay. He's not an accountant. Okay, thank you, mister. He is a salesman, okay? So in that case, that's the profession that that person has. Okay, he's a salesman, okay? And we can say in a negative form that he is not an accountant, okay? So ahí estamos demostrando que no es un contador. ¿Qué es él? Él es un vendedor. That's the thing that we got. Okay, next one. Giovanni, help me out, please. She is a secretary. Okay. She is not a truck driver. Okay, thank you, mister. Yeah, she is a secretary. Positive statement. She is not a truck driver. So that's the negative one, okay? If you take a look in there, basically the sequence is the same. Aquí básicamente si pueden observar, gramaticalmente hablando, la secuencia es la misma. Okay? ¿Qué es lo único que cambia? Las occupations or professions y los pronouns, los pronombres. Pero luego la posición del not es la misma. Siempre sigue después del verbo to be. Recordemos que aquí el am es parte del verbo to be, el are es parte del verbo to be y el is también. So then we got the next one. And for this one, I want, so let's see. Kevin, read for me this one, please. We are carpenters.
We are not mechanics. Mechanics. Okay, thank you, Mr. Yeah, in this case, positive statement. We are carpenters. Si ve, ahí ya tenemos la forma plural de la palabra carpenter. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente poniéndole una S. Okay. And we make the plural. Okay. The negative one. We are not mechanics. Igual, la palabra mechanics ya lleva la S ahí, dando de notar que estamos hablando de una manera plural. Okay. Ya no es solo uno, sino varios. Okay. Let's keep going. Okay. This is part of what we were doing yesterday. Esto es parte de lo que estuvimos hablando ayer. Esto es como una retroalimentación. Ahora bien, we got this short conversation. Esta pequeña conversación la tienen en los manuales. Okay? It's in there. If I'm not mistaken, this is from page 10. Okay? What are we gonna do with this short conversation? Bien, ahora que hemos estado practicando las formas del verbo to be, okay? Ahora vamos a practicarla no en una oración, sino dentro de una pequeña conversación. That's the way how we're going to be doing this, okay? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Listen up. Vamos a hacer de una manera un tanto sencilla. Voy a leer la conversación dos veces, okay? And how is the dynamic? Con los micrófonos apagados, ustedes me van a seguir en la lectura. De esa manera vamos a ir practicando un poco la pronunciación de cada una de las palabras. Primero, voy a leer la conversación completa. Luego, ustedes, si tienen alguna palabra de esa conversación que no comprendamos, enciendan su micrófono y me dice, teacher, ¿qué significa esta palabra? ¿O cómo se pronuncia esta palabra? ¿Ok? That's the way how we're gonna be doing. Luego la vamos a volver a practicar y luego los voy a enviar a que en parejas, ¿ok? In pairs, vamos a practicar esta pequeña conversación por unos 5 minutos y luego la vamos a producir acá. That's the way how we're going to be doing. Así vamos a ir viendo ya la manera en cómo vamos a ir practicando estas estructuras. Let's start. This is a conversation between Mary, listen up, Mary and Romeo. That's the name. Mary is the woman, Romeo is the man. And it says Mary, listen up. Good morning. Good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. I'm the new secretary. Nice to meet you. And it says Romeo. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. I'm gonna switch it again. La voy a repetir. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. It says, Rodrigo, welcome. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. And it says Romeo, no, I am not. No, I am not. I am from the quality department. I am from the quality department. They are marketing managers. They are marketing managers. And it says, Rodrigo, yes, we aren't from the same department. We aren't from the same department, but we are colleagues. But we are colleagues. And it says, Mary, thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Good. Now, ¿tenemos alguna palabrita acá que no comprendamos de toda la conversación? Or solo la pronunciación de Romeo, teacher. Okay, Romeo is in Spanish. En inglés sería Romeo.
Romeo. Yes, Romeo. Okay. Okay, very good. ¿Alguna palabrita acá que no comprendamos o todo está claro? Quality, quality. Ajá. ¿Cuál es la pronunciación correcta? Quality. Quality. That's the most common one. Es la más común. Quality. Digamos que en el inglés británico es quality. Okay, pero ya en el inglés fluido, el que nosotros solemos practicar es quality. Quality. La T se convierte en R cuando lo pronunciamos. Quality. Ok. Any other word? ¿Alguna otra palabra? Or you're okay up to now? ¿O estamos bien hasta ahora? Yo quería preguntar ahí, teacher, sobre el we aren't. Es algo okay. Negativo, ¿verdad? Yes, en ese caso ahí ya es una forma negativa. We are not. Ok, solo que es una forma contractada que está ahí. We are not. Pero es lo mismo. Simplemente ahí lo que han hecho es, se ha hecho es contractar el are con el not. Pero es lo mismo que hemos estado practicando anteriormente. Okay. ¿Cómo se pronunciaría para entenderlo un poquito mejor? Aren't. Aren't. That's the pronunciation. Actually, I think tomorrow I'm going to bring up those things. Creo que el viernes vamos a practicar esa parte. Esa parte, cuando ya tengamos un feedback general, la vamos a practicar de esa manera contractada. Ahí sería la pronunciación, sería aren't, ¿ok? El are con el not junto. Good. Do you have any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ok. So, if you don't have any other question, let me see. I'm gonna split the pairs. Bien, entonces. Okay, cool. Now, I'm gonna stop sharing. Okay, voy a dejar de compartir por un momento. Y lo que vamos a hacer ahora es que voy a dividirlos en secciones y los voy a mandar a trabajar en pareja. ¿Cómo a trabajar en pareja? Me van a practicar por 5 minutos esta conversación. ¿Ok? In pairs. Luego vamos a volver acá. De manera general. ¿Ok? And then we are going to practice this in a general way. Let me see. We are 20. There you go. So we're going to make 10 groups. Give me a second. Les voy a asignar ahorita. Permítanme. Number 2, number 3, number 4. Solo van a tener 5 minutos para poder practicar la conversación. Luego vamos a, los voy a llamar para que volvamos a la sala principal. Ahorita lo que voy a hacer es que los voy a dividir en pequeñas secciones, en parejas, ok, y podamos trabajar así. This one, we can do it with the manuals, okay? Si tenemos el manual a la mano, you can open up. Lo pueden estar usando. La conversación está, si no me equivoco, en la página 10 del manual, okay? What are we gonna do with this information? Look, I am going to send you, los voy a mandar entonces en pareja. Quiero que lo practiquemos por 5 minutos nada más, esta pequeña conversación, no más de 5. Luego los voy a llamar de nuevo para que nos unamos acá a la sala general. Ahora quiero que le den aceptar a esa opción. Teacher. Yes. Los que no tenemos el manual impreso o tenemos el teléfono. Ok, ya voy a llegar por ahí entonces, Miguel Ángel. No se preocupe, para que le tome una screenshot. Don't worry. Gracias, gracias. Ok, ok. Ok, go on. Acepten ahí, please. Ok, démosle aceptar, por favor. Carlos.
right? Same to you, Nancy, are you there? All right, Miguel, are you there? Démosle aceptar, por favor, para que nos podamos ir a la sala. Miguel Ángel, okay, there you go. Okay. We are here. Miguel, are you there? Hola, hola. Yes. Okay, Miguel. Mire, acá está la conversación, Miguel. You can take a screenshot if you want. Okay. Ajá, para que podamos practicar con Nancy. Okay. En este caso, okay, Nancy puede ser Mary, and you can take the action of Romeo. Y así para que podamos practicarla. Remember, you're going to have only 5 minutes to do it. Solo vamos a tener 5 minutos para poder practicarla. No sé si sea solo yo, pero escucho toda la voz bien cortada. Todo está bien. Pero no sé si solo yo. Creo que... Interferencia. Sí, creo que es el internet. Probablemente tenga problemas de conectividad, Nancy, porque a Miguel lo escuchó bastante bien. No sé si usted me escucha bien, Miguel. Sí, lo escucho bien, Tich. Creo que sí, entonces sería algún detallito con la conectividad suya, Nancy. Let me see. Okay. Nancy, still there? ¿Me escuchan? Hola. Sí, ahí creo que sí, ya sería problema de su conexión, Nancy. Listen, if you cannot listen up, porque no. Sí, porque no creo que sea problema del micrófono. Creo que es problema de conectividad a la que tiene. I don't know if you can, no sé si puede checar el internet o salir y volver a entrar. Okay. Yo la voy a redirigir de nuevo para acá, para la sala 8, donde está. O pruebe ahí, porque sí, I don't listen to you. Sí, creo que Miguel tampoco. Estamos bien, teacher. Ajá, ajá. Yes. Sí, creo que es problema de su internet. Usted me lo ha escuchado poco. No, Nancy. Yo no le escucho bien a ella. No le escuchamos bien.
Okay, Nancy. Okay, Nancy. Sí, creo que es lo que puede hacer, pues conectarse a otro dispositivo, a lo mejor eso le puede funcionar. Okay, meanwhile, let's see. Bien, solo voy tantito a revisar otro grupo, a ver cómo va. Y luego, si ella no ha resuelto el problemita, Miguel, vamos a practicar, ¿ok? Va a practicar conmigo, ¿ok? Ok, estamos ahí. Sí, okay. Enterado. Ok, cool. Thank you. Hello. ¿Ya practicamos acá? Are we practicing? No. Why not? Hola, con problemas. Tengo un problemita ahí que no. A ver. No puedo descargar porque en el mismo en el teléfono tengo el correo y todo y no puedo abrir el manual. Para practicar. Pero le puede tomar una captura si le pongo la pantalla. Sí, sí. Ok, perfecto. Ahorita le comparto pantalla entonces para que le pueda tomar captura a la. Ahí está. Eso toma con. Ok, con la captura ahí simplemente le da a minimizar y igual. Pueden estar practicando así y la conversación, y el Zoom no se le va a salir. Uh-huh. Yes. Ahí gracias. Está. Sí. Ok, perfect. Ok, cool. Entonces. Ok, cool. So, that way we can practice. Entonces, practiquémoslo un momentito entonces y luego los voy a llamar ya de modo general, ¿ok? Okay. Okay, very good. Manager. Yes, we have from some department group with our collection. Yo creo que ya es hora de entrar. Ya vieron. Sí, yo vi que dice que ya tenemos que entrar la información. Okay. Salir le damos. Pa. Ah, no le voy a dar salir, si no la va a sacar de la clase. No, todavía no. Todavía no he enviado, ¿ok? Si le da salir, se va a salir de la clase. Ok. Usted lo va a agregar, profe. Exacto. Profe. No, ahí les va a aparecer un mensajito para volver a la sala principal, ¿ok? Ahí les va a aparecer así como les apareció para entrar acá, les va a volver a aparecer, ¿ok? Okay. Okay, profe, una consulta, teacher. Yes. Teníamos duda en una palabra. Bueno, ajá, algo lo saben, pero en una de las que teníamos dudas con la muchacha era Somen. Parece que es, vea. Ajá, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? A ver, Same. ¿Dice Rodrigo? Same, se escribe, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Es Same. 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 Ah, ok. Ajá. Es same. Ajá. Same. ¿Y exacto. Significa en español? Lo mismo, o el mismo, o la misma. Ah, ok. Ajá. Ok. Sí, eso significa. Ah, pues nosotros decimos que ya estamos listos. Ok, perfecto. Perfecto, entonces. Voy a revisar nada más otro más y ya vamos a entrar, ¿ok? Ok. Okay, cool. Hello, Juan and Juan. Did we practice? Sí, ya practicamos. Estábamos probando a ver si los links que están ahí de escuchar las conversaciones corresponden. Ah, ajá.
Pero estaba viendo que son otras conversaciones. A menos a mí me da un error, me da. Lo del manual. Ajá. Ah, sí, ya. Pero ya practicamos ahí. Ok, perfecto. Perfecto, entonces creo que sí, ya pasaron más de 5 minutos. He venido revisando algunos y ya pues ya hemos estado así, entonces vamos a volver a la sala principal. Ok, good. Hora de volver. Muy bien. All right, that's nice. I hope we have practiced a little bit. Espero hayamos practicado un poco. Let me see, creo que se me salió una personita. Creo que hubo una sesión que se me salió. No sé si por problemas de... Nancy. Nancy Tovar. Ah, yeah, right. Sí, es cierto, ya tenía problemas con el internet. We couldn't practice. But anyways, don't worry, Miguel. Si no se conecta ahí, entonces you're gonna do the practice with me, okay? Muy bien, entonces, okay. Bien, para los que ya estuvimos practicando, entonces, just let me see, I'm going to show the presentation. Vamos a mostrar la presentación, okay, and we're going to have a conversation here. Cool. For this one, Omar Alfredo, who are you practicing with? Omar, are you there? Hello. Okay. I think he's not there. Juan Osmel, ¿con quién practicó? Con el otro Juan, no me recuerdo el otro nombre. Okay, pero él lo identifica. Okay, cool. Comencemos con ustedes entonces. Okay, let's go with the practice. Okay, better. I'm sorry. Okay, Juan. And Juan, let's start. Hola. Perdón, casi no escuché. ¿Qué personaje sería yo? Tal y como lo estuvo practicando con su compañero. Okay. Empezaré yo, Juan. ¿Me está escuchando, bien. Juan? Sí, okay. Le escucho. Ok, go on. Démosle. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Okay. Thank you so much for the information. Okay, very good. Thank you, Juan, and thank you, Juan Carlos. That was pretty cool. Okay. Now, Dania, who are you working with? Eric. Okay, good. Do it as you were practicing. Yo empiezo, Eric. Okay, voy. Yo empiezo yo. Si gusta, empiezo yo o usted, como usted guste. Yo. Okay. Okay. Good morning. I am Miss Mari Garcia. I am the secretary. Mr. Tommy Ju, so I am Mr. Romeo Lobos, they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Department? No, I am not. I am from the quality department.
They are marketing manager. Yes, we are from the same department. Okay. In that one is listen up. Not department. Lo vamos a leer tal y como se escribe. Department. Solo que ahí la E se convierte en I. Department. Department. Okay, very good. Continue. Thank you so much for information. The information. Okay. The information. Perdón. Okay. Don't worry. You're learning. So you did it good, Dania, and you did it good, Eric. Thank you. Okay. That's the way how we're learning. There you go. Now, Marlon, Alberto, who were you working with? I was working with Kevin. Okay. Antonio. Okay, cool. Can you please do it as you were doing it? Okay, Kevin. I'm going to begin. Good morning. I am Mrs. Mori Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romy Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, thank you. Thank you, Kevin, and thank you, Marlon. Let's see. I thought you were one and one. Carlos Gualberto, who are you working with? Con Dalila. Okay, with Dalila. Let's do it. Okay, good morning. I am Miss Mari Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are college. Okay. Thank you so much for the information. Okay, very good. Thank you, Carlos, and thank you, Miss. You did it good. Now, Juan Carlos, who were you working with? I'm sorry, didn't listen to you, man. Who were you working with? Giovanni. Ah, okay. Giovanni. Okay, good. Do it. Okay. Good morning. I am Miss Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but they are college. Thank you so much for the okay, thank you so much for the information. There you go. Thank you, Juan Carlos, and thank you, Giovanni. You did it good. Walter, who are you working with? It's Zuleima. Okay, yes. Okay, good. Let's do it. Okay, good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department.
No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, very good. Thank you, Miss. And thank you, Mr. You did it good. Now, Giovanni Pineda, who was your partner? Georgina. Okay, Georgina. Okay. Let's do it. Okay, good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Rumi Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from marketing department. No, I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, just one little word, that's colleague, but the rest was good, okay? Thank you. Okay. Thank you, Miss, and thank you, Mister. You did it good. Okay, thank you. Okay, let's see who else is missing in here. Omar. Who were you working with, Omar? Okay. I don't remember. with Silvia Sleima. Okay. Okay, let's do it. Okay, good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I am the new nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, very good. Thank you, Mr. And thank you, Miss. You did it good. All right. Let's see. Miguel and Nancy, can you listen to me now? Hello. Okay, ahora sí, bien, muy bien. Okay, now, can you do it with okay. Miguel? Vamos, Nancy. Okay, good morning. I am Miss Mari Garcia, and the secretary. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are not from the same department. About where college. Thank you so much for the information. Okay, thank you, Nancy, and thank you, Miguel. You did it nice. And let's see who's missing. I think one of you is missing. Let me see. Where is this person? Good. Todos estamos, o hay alguna parejita que se me ha quedado, porque se me movieron las cuadrículas. Carlos, did you participate already? Okay, con Carla Orellana. Okay. Good morning, I am Miss Mary Garcia, and the new secretary. Nice to meet you. Hey, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not.
I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the sound department, but we are college. Thank you so much for the information. Okay, very good. Okay, use some misspelling words like colleagues or same, but the rest was okay. Okay, was good. Thank you, Carla, and thank you, Carlos. I was Carla and Carlos. That was a good pair. Okay, cool. Now let's move on with this one. Okay, this is just a short practice. Now let's move on with the presentation and the topic that we got for today. Entonces, esto era parte ya de los usos del verbo to be adentro de una pequeña conversación. Ahora bien, let's move on. Okay, now we are going to switch, okay? Now, no, we are not going to be working with affirmative and negative statements. Now we are going to be working with yes, no questions. De hecho, estas son unas preguntas, digamos que es una estructura bastante sencilla, en la cual, pues, creo que no nos vamos a detener mucho porque digamos que es un tanto común. But we're going to practice a little bit, okay? Asking questions and answering them as well, okay? I would like to start with the formula to create questions. Vamos a comenzar con una pequeña forma. Yo le llamo fórmula, okay, a la estructura gramatical de cómo poder utilizar cada una de las palabras dentro de una pregunta. Okay. And this is the most common one to ask questions. Y esta es como la fórmula que tenemos, okay? La estructura gramatical de una pregunta utilizando el verbo to be, okay? An affirmative or negative question, okay? The first thing that we have to write down is the verb be. Luego, en este caso, la primera opción que tenemos es el verbo to be, después es el subject, que en este caso puede ser ya sea un nombre propio o un pronombre. And then a complement. Por complemento vamos a decir que podemos utilizar una profession, occupation, okay, whatever we want, as long as the answer has to be yes and no. Okay, example, look. Acá, como tengo el pronoun you, okay, por eso la forma del verbo to be en la pregunta tiene que ser are. Okay. Y dice, are you a teacher? And I got the first question. Entonces acá tengo la pregunta. ¿Eres un profesor? Okay. ¿Eres un profesor? So you see, what is the option or choice of answer? Yes, I am. Positive. No, I'm not. Aquí ya vamos a utilizar el I y el am contractado cuando demos preguntas en negativo. Okay, this is when we answer, okay, these type of questions in negatives. Okay, yes, I am. Sí, sí lo soy. No, I'm not. No, no lo soy. Okay, respuesta corta. Okay, to this type of questions. So that's why I'm telling you this is going to be like a kind of easy for you. But let's see a couple of other examples that we got in here. Okay. Let's move on. We got a series of examples. And for this one, I want Miguel Angel, can you please read this question for me, please? Are you a student? Okay. And you see, we got an answer in here. Yes, I am. No, I'm not. Okay. Positive. Yes, I am. Negative. No, I'm not. Entonces, tenemos dos formas de poder contestar a ese tipo de pregunta. Okay. Si es de manera positiva, okay. Yes, I am. Sí, sí lo soy. No, I'm not. Si ven acá, igual podemos, o en este caso, tenemos que poner dos veces la negación. No, ok, al principio, luego después del verbo to be, en este caso en la forma de am, tenemos que poner la palabra not. No, I'm not. Okay. Y ahí ya tenemos la respuesta a la pregunta.
Okay, if you see the kind of answer that we got in here, it's kind of easy. Carlos, can you please read this question? Is Mario a sales manager? Okay, very good. Thank you. En este caso acá he puesto un nombre propio. Teacher. Yes. Teacher, one question. Yeah, tell me. ¿Cuál es la diferencia entre no y not? Realmente no, no hay. No, I'm not. Ok, realmente ahí no hay ninguna diferencia. Las ¿o cuándo para... utilizarlo? La diferencia ahí es que, vaya, por ejemplo, se utiliza not generalmente después del verbo to be. Ok, después del verbo to be. Ok, y el no a veces se utiliza cuando no llevamos una palabra que indique otra negación. Entonces, acá como está al principio de la oración, al principio, por eso colocamos no. Si después del verbo to be yo quiero poner no, es incorrecto. Tiene que ser el not. ¿Ok? Si va al principio de una oración, entonces sí vamos a colocar no. Pero a mediados o al final no la podemos colocar, ya sería not. ¿Ok? Pero ambas son simplemente para decir no. ¿Ok? Simplemente es la posición que ocupa dentro de una oración la que va a definir si va a colocar no o not. Pero ambas son para negar. Ok, cool. Good. Now, in here, acá, si ven en la pregunta, he puesto el nombre propio, en este caso, Mario, haciendo constar o reemplazándolo por el pronombre he. Ok. Es lo mismo como si yo dijese, is he a sales manager? Ok. Is Mario a sales manager? So you see, the ways of answer. Yes, he is, or no, he isn't. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, aunque yo mencione un nombre propio en la pregunta, en la respuesta generalmente no va el nombre propio, sino el pronombre. ¿Ok? In this case, I'm saying, is Mario a sales manager? ¿Ok? En ese caso, yes, he is. ¿Por qué ya el he y no el nombre? Porque en este caso ya sabemos de quién estamos hablando. Ya no es necesario que en la respuesta volvamos a mencionar a Mario, ¿ok? Simplemente con el pronombre, ¿ok? Yes, he is, o no, he isn't, if it is negative. Ok, let's move on. Carla, help me out reading the question. Is Alejandra a receptionist? Okay, thank you. Is Alejandra a receptionist? Pretty similar to the one before. Acá igual, he colocado un nombre propio, okay? Remember, ahí, en reemplazo por el pronombre she, okay? Pero en la respuesta, if you take a look in there, ya no es necesario que vaya el nombre Alejandra again. Okay, sino simplemente ya el pronombre. Is Alejandra a receptionist? Yes, she is. If it is positive, no, she isn't. If it is negative. Okay. If you take a look in there, the model of answers is basically the same. ¿Sí ven? Casi no es mucho la manera en que cambia, dependiendo de la pregunta, el tipo de respuesta. Okay. Si en la pregunta está she, en la respuesta igual será she. Si en la pregunta es he, igual en la respuesta va a ser he. ¿Ok? Aquí la única que va a cambiar, recordemos, sería la primera pregunta. Si yo digo, are you? ¿Ok? Entonces ahí es como que nos estén haciendo la pregunta a nosotros. Vamos a contestar, ok, I am. ¿Ok? Ya sea negativa o positiva, yes, I am, o no, I'm not. Entonces, en este caso, si yo le digo a Carlos, Carlos, are you a doctor? Si él es un doctor, me va a decir, yes, I am. ¿Ok? Si es negativo, me va a decir, no, I'm not. ¿Ok? No, I'm not. And that's it. Yeah. That's the only one that is going to change. ¿Ok? Cool. Let's keep going. Nancy, read the next question.
he a turn dry? Can you repeat the question? ¿Podría repetirlo, por favor? Is he a true driver? Driver. Driver. Okay. Driver. Very good, Nancy. Thank you. Is he a truck driver? Si ven acá, ya no tengo un nombre propio. Tengo un pronombre en la pregunta. Okay. Is he a truck driver? Yes, he is. No, he isn't. Mismo modelo de respuesta. Cuando colocamos un pronombre en una pregunta, o cuando usamos un pronombre en una pregunta, cuando estamos en una conversación. Ok, utilizamos un pronombre cuando ya sabemos de quién nosotros estamos hablando, o en este caso preguntando. Supongamos que con Nancy tenemos una conversación sobre, ¿sobre quién? Ah, let's see, sobre Juan Carlos. Supongamos que tenemos una conversación sobre Juan Carlos. Entonces, si yo le digo a Nancy, Nancy, is he a truck driver? Entonces, Nancy ya va a saber de quién estoy preguntando. ¿Ok? Ya no es necesario que yo coloque en la pregunta el nombre de Juan Carlos. So you see, entonces ella ya me va a dar la respuesta, ya dando por hecho de que ella ya sabe sobre quién estoy preguntando. ¿Ok? Pero en este caso, si Nancy no sabe de quién estoy hablando, okay, entonces ahí sí es necesario colocar el nombre propio, okay, de la persona. Entonces, en este caso, si estoy hablando o quiero conseguir información, por ejemplo, de Dania con Nancy, le voy a decir, Nancy, ¿is Dania a secretary? Okay, porque ahí ya le estoy dando el nombre de la persona de la que yo quiero investigar a ella. Okay, that's the way how we can use nouns, okay, proper nouns and pronouns in questions. Esa es la manera en cómo vamos a usar los pronombres y nombres propios en preguntas. Remember that, okay? Cuando ya sabemos de quién estamos hablando, no es necesario colocar el nombre, simplemente basta con el pronombre. Pero si no sabemos o la persona no sabe de quién yo voy a preguntar, entonces sí es necesario colocar el nombre propio, ¿ok? E igual, en el modelo de respuesta, pues ahí sí ya no es necesario colocar el nombre propio. If you take a look in there, ahí las respuestas simplemente están con pronombres. In this one, it covers everybody. And for this one, I want Georgina. Are you there? Georgina. Okay, I think she's not there. Dania, can you please read this one? Read the question, please. Are we? Okay, very good. En ese caso ahí, ¿por qué uso? Okay, porque uso un pronombre. Porque ahí ya estoy incluyéndome dentro de un grupo. Ok, dentro de un grupo de personas o de trabajadores, como usted lo quiera ver, o de lo que usted esté preguntando. Ok, supongamos que yo me incluyo con ustedes, ok, como un estudiante más. Entonces diría, are we students? Ok, are we students? So in this case, the model of answer is going to be likely the same. Yes, we are. Okay, who was it? Yes, we are positive. Ajá. Teacher, una consulta. Dígame. Por, ¿se pronuncia are we teacher o we are teacher? En la pregunta. O en respuesta. En la pregunta es no. Are. En la pregunta sería are we. En la respuesta. Are we teachers? Ajá. En la respuesta ya sería. Yes, we are, si es positiva. Y no, oh, okay. No, we aren't, si es negativo. Ah, ok. Yes. Ok, ok. Ok, ok, cool. ¿Qué hacemos básicamente en una pregunta? Ok, si nosotros tenemos una oración afirmativa, ok, una oración afirmativa. Por ejemplo, yo puedo decir, we are teachers, ok. Nosotros somos profesores.
We are teachers. ¿Cómo hacer esa oración afirmativa a una pregunta? Simplemente voy a cambiar. El verbo to be ya va a dejar de estar en una segunda posición y pasar a una primera posición. ¿Ok? Simplemente lo cambiamos. De we are a are we. Y ya tenemos la pregunta. ¿Ok? That's the way how we can create short questions. Then we got, are they engineers? Okay. Are they engineers? So you see, yes, they are, positive. No, they aren't, the negative ones, okay? And let me see, what time is it? 9:15, oh my God. Just give me a second. Vamos a pasar la segunda asistencia. I have been too long. Okay, I used to forget this. Give me a second, please. All right, I'm going to pass the attendance list y luego continuamos. Just give me a second. Carla Lizette. Present. Thank you. Carlos Eduardo. Present. Thank you, Mr. Carlos Gualberto. Present. Thank you, Mr. Dalila Abigail. Present. Thank you, Miss Dania Rebeca. Present. Thank you. Eric Jonathan. Present. Thank you, Mr. Georgina Paola. Georgina. Georgina, are you there? Okay, I think she's not there. Giovanni Alexander Pineda. Present. Thank you, Mr. Giovanni Alexander Ramirez. Present. Thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Thank you. Juan Carlos Peña. Present. Thank you, Mr. Juan Osmel. Juan Osmel. Okay. No, he's Kevin Antonio. Listen. Thank you. Marlon Alberto. Present. Okay, thank you. Miguel Angel. Present. Thank you, Mr. Nancy Yvette. Present. Thank you. Omar Alfredo. Present, teacher. Thank you, Mr. Silvia Zuleima. Present. Thank you. Zuleima Verónica. Present. Thank you. And Walter Daniel. Present. Okay, thank you, mister. There you go. Now let's come back to the presentation. There you go. Good. Now, right up to now here, hasta acá, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta con respecto a cómo formular short questions using the verb to be? Are they? ¿Tenemos alguna pregunta o todo está claro hasta ahora? Everything is clear. It's all okay. Okay, very good. There you go. If there is not any question, let's move on. Okay, let's continue. Look at this. This is the last one. We got, are Mario and Alejandra lawyers? En este caso acá, cuando ya hablamos de varias personas, no necesariamente vamos a decir todo el tiempo, are they, okay?
Recordemos que are they es cuando ya nosotros conocemos al grupo de personas de quien estamos preguntando. ¿Okay? Supongamos que a cierta persona yo le esté preguntando sobre, let's see, sobre Marlon and Carla, for example. ¿Okay? Entonces, pero esa persona ya sabe de quién yo le estoy preguntando. Entonces, ahí sí puedo yo decir, are they classmates? ¿Son ellos compañeros de clase? Are they classmates? Okay. Entonces, ahí sí. Pero si, digamos, le estoy preguntando a una persona que los conoce a ellos dos, ok, pero yo no me doy a entender de quién estoy preguntando, ahí sí tengo que usar los nombres propios. En este caso yo diría, are Marlon and Carla classmates? Ok. ¿Son Marlon y Carla compañeros de clase? Ok, so you see, en ese caso acá ya estamos hablando de dos personas o inclusive podemos hablar de más personas, ok. And the model of answer is going to be the same, ¿sí ven? El tipo de respuesta va a ser lo mismo. Yes, they are, positive statement. No, they aren't, that's the negative answer, ok. But in that case, remember, we can use that model of question. Podemos usar entonces nombres también cuando estamos hablando en plural. Y si ven, ya la palabra lawyer, le agregamos la S para hacerlo plural. Al igual que la palabra teachers, al igual que la palabra engineers, ¿ok? Agregamos la S para denotar que estamos hablando de más de una persona. Good. Let's move on. Si no hay ninguna pregunta, any question, let's move on. Okay, cool. Gonna stop in here. Look, this is the type of questions that we got and this is the type of answer that we can give. Entonces acá tenemos el modelo de preguntas y también de respuestas que podemos dar. Esto lo tienen ustedes en su manual, ok. Esto es sacado del manual, lo saqué del manual. Yes, no question and short answer. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos maneras de cómo poder contractar las respuestas negativas, ¿ok? Utilizando el verbo to be y utilizando la palabra not. Okay, not. Example of it. The first question, it says, let's see. I want someone to help me out reading, but I'm going to read the first one. It says, are you Carlos? Take a look at that. Are you Carlos? Positive answer. Yes, I am. Okay. Yes, I am. Negative answer. No, I'm not. Generalmente acá, la primera opción, cuando tenemos no, I'm not, no tiene otra manera. ¿Qué significa? Que no podemos contractar el not con el am. ¿Ok? Solo podemos contractar el I, el pronombre, con el verbo to be am. Pero el verbo to be am con la palabra not, no la podemos contractar. Las demás formas sí las podemos hacer. Por eso es que ustedes ven ahí que tienen esa opción, tiene esa opción adicional a la par. ¿Ok? Se puede contractar la palabra not, ¿ok? Con el verbo to be y se puede contractar el pronombre con el verbo to be, ¿ok? Pero la única opción que no se puede es la palabra not con la forma del verbo to be am en la primera opción. Example, yo digo, is she a manager? Okay. Is she a manager? Si es positivo, decimos, yes, she is. Okay. Yes, she is. Si es negativo, no, she isn't. No, no lo es. No, she isn't. O la otra opción, no, she's not. Okay. En este caso acá, ¿qué estamos haciendo? Contractando el pronombre con la forma del verbo to be is. Y decimos, she's, y dejamos la palabra not sola. She's not. Okay. No, she isn't. Una forma. No, she's not.
segunda forma de cómo podemos responder. Y ambas son exactamente lo mismo, significan lo mismo. Okay? That's basically the same. It says, is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Or no, he's not. Okay? It says the next one, are you colleagues? Yes, we are. Positive. No, we aren't. Negative. Or no, we are not. The negative. Okay, the second one. The last one, the one before the last one, it says, are they service providers? Yes, they are. Positive. No, they aren't. Una forma. No, they are not. La otra forma. Okay. Are your bosses here? Okay. ¿Están tus jefes acá? Yes, they are. ¿Sí? Sí lo están. No, they aren't. No, no lo están. O no, they are not. No, no lo están. Okay. Lo que quiero es que identifiquemos que podemos hacer de ambas maneras la forma negativa de respuesta a esas preguntas y significan exactamente lo mismo. Good. Up to now. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Any question about this? Todo bien. Okay, perfect. So if everybody's good with this, let's move on. Let's continue. Okay, this is another short conversation, but what are we going to do with this one? Esta sí ya no la vamos a hacer como la otra, okay? Because, let me see, the time is not going to give it. Digamos que el tiempo no nos va a ajustar mucho, entonces solo la vamos a practicar acá, okay? Le voy a dar una leída para que conozcamos un poco la pronunciación de cada una de las palabras. Recordemos, si hay alguna palabra que no comprendamos, just let me know. Okay, me lo hacen saber. Let's read it like that. Okay, it says, this is a conversation between Ana and Carlos. And it says, Ana, hello, I'm Ana Trujillo. Listen up. Hello, I'm Ana Trujillo. It says, Carlos. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. It says, Ana, nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? It says, no, she isn't. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Again, no, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. And it says, okay, and are you the supervisor? Okay, and are you the supervisor? And it says, Carlos, no. I am not. I am a salesperson. No, I am not. I am a salesperson. And it says, Ana, thank you so much, Mr. Lopez. Thank you so much, Mr. Lopez. Good. Now, from this conversation, ¿tenemos alguna palabra que sea desconocida para nosotros? ¿O alguna palabra con pronunciación, que quieran saber, or everything is okay with this? Estamos claro. Yes, sir. Ah, okay, very good, very nice. What are we gonna do with this? Ajá, tell me. Salesperson, ¿qué significa sales? Okay, sales, sales es ventas. Si usted dice, I am in sales department, significa que usted está en el departamento de ventas. Sales es ventas. Okay. Las ventas. Si usted dice, salesman, vendedor. Saleswoman, vendedora.
Okay. That sells, ventas. Teacher. Yes. Different the demises. Ah, okay. Good. Si ven arriba, tenemos una M y una S. Ahí se pronuncia miss. Ok, ¿cuándo utilizarlo? Cuando nosotros no sabemos el estado civil de una mujer. Si es señorita, si está soltera o si está casada. Ok, entonces, como no sabemos, decimos miss. Ok, de esa manera, una M y una S. It's like miss. Ya cuando utilizamos que la M, okay, la R y la S, ahí ya es Mrs. Ahí es cuando ya la mujer está casada. Ok. In that case, it's the person is married. Entonces, recordemos, MRS cuando una mujer ya está casada. MS cuando una mujer no está casada o simplemente no conocemos el estado civil, ¿ok? De la persona. En este caso, la mujer. Ok. Ok. You're welcome. Esas dos pequeñas agrupaciones de palabras es para referirnos a una mujer. Para un hombre es más sencillo. Es solo Mr. Ok. MR. Mr. And that's it. Sería el único. Very good. Now, what are we going to do with this information? This is basically a short conversation that we are not going to practice right now because we're going to continue. Porque vamos a también a realizar algunas de las actividades que tenemos pendientes en el manual. So that's why we're not going to stop in here with this conversation. Good. Si no hay ninguna otra pregunta sobre alguna palabra acá, vamos a continuar. Now, there's gonna be time for practice. What is this? Now, this is like kind of short, the thing that we're gonna ask. Look, in here, I ask four questions. Pero en este caso, no vamos a hacer las cuatro que les estoy pidiendo acá. Quiero que me elaboren, listen up, quiero que me hagan dos preguntas nada más. Cuatro creo que no, por el tiempo, porque quiero que avancemos con lo del manual. Quiero que me elaboren dos preguntas, ¿ok? Para poderlas practicar acá con otro compañero. How come? Yes, no question, ¿ok? Questions. Remember, utilizando cualquiera de las palabras del vocabulario relacionados a occupations que hemos estado practicando anteriormente, quiero que me elaboren dos preguntas, ¿ok? Las cuales ya vamos a practicar acá entre todos. Example, yo puedo decir, are you a teacher? Y ya tengo una pregunta. Are you an accountant? Y ya tengo otra. Ok, luego las vamos a practicar acá. Just let me know when you finish, ok? It's gonna be like a pretty easy question, so let me know when you finish. Finish. Okay, thank you. Finish. Thank you, mister. Ready. Okay, thank you. Done, teacher. Okay, thank you, Miss. All right, very good. I think we can start with
with the questions because most of you have already finished. Good. I'm going to start with Walter. I want you to ask, Walter, I want you to ask those two questions to Miguel Ángel. Okay. Quiero que le haga esas dos preguntas que usted hizo a Miguel Ángel y él las va a contestar ya sea de manera positiva o negativa, dependiendo como él quiera. Okay. It's going to be up to you, Ángel, the answers. No entendí más o menos cómo era esa parte, ahí me perdí, no entiendo qué hacer. Ah, no, en ese caso es que iba a crear dos preguntas, así como las que hemos estado practicando ahorita, okay, como los ejemplos que he estado poniendo. Por ejemplo, decíamos preguntas como, are you a lawyer? Are you a teacher? Are you a doctor? Okay. Para poderlas, para poder poner en práctica, okay, el uso de cómo es la secuencia para hacer una pregunta utilizando el vocabulario que ya hemos estado practicando ayer. Las ocupaciones y todo eso. Ok. Pero si no las ha terminado, don't worry. Lo voy a dejar para el final. Miguel Ángel. Bueno. I want you to ask those two questions to Nancy. Nancy le va a dar respuesta a esas dos preguntas que usted tiene. ¿Ok? Ok. Ok, go on. ¿Es Nancy a Biller? Esa, usted se las está haciendo directamente a ella, a Nancy. Ok. Pero es poquito. Nancy is secretary. Okay. Miguel, ¿las escribió? Sí, las escribí, pero. A ver, ¿cuál es? Léala tal y como la tiene escrita, Miguel. Escribí dos. Is Mike a biller? Y la otra, he is a truck driver. Ah, muy bien. Las hizo en tercera persona. Muy bien. Léale la primera a Nancy, sí, entonces. Uh-huh. Ok, perfecto. Léale la primera a Nancy, entonces. Is Mike a biller? Ok. No, she's not. Ok, creo que Mike es nombre de un hombre, right, Miguel? Miguel. Se lo repito, si gusta. Ah, entonces es Michael. Yeah. Yeah, Mike es. La voy a cambiar, la voy a cambiar. Is Mario a biller? Ok. Nancy? Yes, he is. Okay, very good. Second question, Miguel. Second question. He is a truck driver. Ahí la tenemos en modo de oración, Miguel. Tendría que ser, is he? Al revés. Exacto. Okay. Repeat. Is he a truck driver? Okay, very good. Nancy? Sería, no, he's not. Okay, very good. Thank you, Miguel. Now, Nancy, I want you to ask those two questions that you have to Georgina. Okay. Are you a doctor? Hi, Nancy. No, I'm not. I'm an engineer. Okay, very good. Okay. Are you engineer? Yes, Nancy, I do. Very good. Okay. Actually, in that case, it will be, yes, I am. Okay? Yes, I am. Sorry, okay. Yes. En presente simple, sí sería, yes, I do.
Okay. Eso lo vamos a ver la otra semana. Si lo okay. Okay. Thank you, Nancy. Now, Georgina, okay. I want you to ask those questions that you have to Juan Carlos. Okay. Juan Carlos, are you a salesman? No, I'm not. Okay. Juan Carlos, are you a science teacher? Yes, I am. Okay, very good. Thank you, Georgina. Okay. Very good, Juan. Now, Juan Carlos, I want you to ask those two questions to Juan Osmel. Okay. Are you an engineer? No, I am not. Okay. Are we students? Yes, we are. Okay, very good. Thank you, Juan Carlos. Now, Juan, I want you to ask those questions to Omar. Okay. Are you an engineer? Yes, I am. No, I am not. Okay. Are Anna and Carlos students? Yes, they are. Okay, very good. They aren't. Okay. Okay, lo dicen positivo y negativo. That's cool. Okay, thank you, Juan. Now, Omar, I want you to ask those questions to, let's see, Juan Carlos Palacios. Juan Carlos, are you a pilot? No, I am not. Is Mario and Alejandra last night? Very good. She is not. ¿Me puede repetir? Es que no entendí muy bien la pregunta. Okay, is Mario and Alejandra classmate? In this case, listen up. Wait. Can you repeat the question again, Omar? Okay. Are Mario and Alejandra classmates? Ah, okay, very good. Are Mario and Alejandra classmates? No, she's not. Ah, en este caso está mencionando a dos personas, Juan Carlos. Ah, okay. They are not. Ah, okay, very good. No, they are not. Okay, or no, they aren't. Okay, ¿qué sería lo más sencillo? No, they aren't. Okay, recordemos que ahí cuando mencionamos el nombre de dos personas o más en una pregunta, ya es plural. Okay. Okay. Es plural. Okay, very good. Thank you, Omar. Now, Juan Carlos, I want you to ask those questions to Kevin Antonio. Okay. Are you a supervisor? No, I'm not. Kevin? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Are you a supervisor? No, I'm not. No, I'm not. Okay, very good. Is he an engineer? Very good. No. He isn't. No, he isn't. Okay, very good. No, he isn't. Okay, very good. Thank you, Juan Carlos. Now, Kevin. I want you to ask those questions to Giovanni Ramirez.
Are you manager? Are you manager? Okay. Are you manager? No, not. Okay, very good. Are you lawyer? Yes, I am. Okay, very good. Thank you, Mr. Now, Giovanni, I want you to ask those questions to Silvia Suleyma. Giovanni. Giovanni Ramirez. Bien. Quiero que le haga sus preguntas a Silvia Suleyma. Are you engineer? No, I am not. Okay, very good. Is she a saleswoman? Yes, I am. Repítale la pregunta, Giovanni. Pay attention, Silvia. Is she a saleswoman? Is she a saleswoman? No, I am not. Is she a saleswoman? No, she isn't. Okay, very good. Yeah, that's the way. Okay, thank you, Giovanni. Yeah. Remember that, cuando ya utilizamos is she, generalmente la respuesta es no, she isn't, or yes, she is, okay? All right, Silvia. Now, I want you to ask those questions to Dania. Okay. Is David a doctor? Okay, very good. No, I am not. Repeat the question. Is David a doctor? Is David a doctor? No, he is not. Okay, very good. Are you a lawyer? Como, perdón. Are you a lawyer? Are you a lawyer? No, he is not. Are you a lawyer? No, I am not. Okay, very good. Thank you, Silvia. All right, Dania. I want you to ask those two questions that you got to Suleyma Veronica. Dania, tus preguntas a Suleyma Veronica. Perdón. Are you Andrea. Can you repeat the first question, Dania? La primera pregunta, sí. Repítala, por favor. Is she Andrea? Is she Andrea? No, yes, she is. Okay, yes, she is. Okay, very good.
Dania, segunda pregunta. Ya hice la primera. Esta era la segunda. Repite. Ok, repita la primera, porque no la escuchamos. Are you say person? Are you a salesperson? No, I'm not. Ah, okay, very good. Thank you, Dania. All right, Suleyma. Let's see, I want you to ask those questions to, let's see, Carla Orellana. Okay. Is he a supervisor? Yes, she is. Are you Nancy? No, I'm not. Ah, okay, very good. Okay. Thank you, Suleyma. All right, Carla. I want you to ask those questions to Walter. Is she nurse? Repeat question. Porque dice, is she nurse? Y soy hombre. No. Ah, no, listen. No. Listen to the question. No, la estaba diciendo a usted. Okay, listen, listen. Repeat the question. Is she nurse? Is she nurse? No. No, I'm not. Supongamos que usted tiene una hermana, Walter, y en este momento Carla le está diciendo, ¿is she nurse? ¿Es ella una enfermera? Refiriéndose a su hermana. No. Sí, sí. No, she's not. Ah, okay, very good. No, she's not. ¿Is he engineer? No, I am not. En este caso tendría que responder en tercera persona, Walter. No, he's not. No, he's not. No, he's not. O no, he isn't. Cualquiera de las dos, ¿ok? No, he's not. Okay, very good. Now, Walter. Thank you, Carla. Now, Walter, I want you to ask questions to Eric. I think Eric has not participated. Eric, are you employee? Very good. No, I know. Is a sales manager? En ese caso, la pregunta, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Is a sales manager? Is a sales manager? Sí. Pero en ese caso ahí no me he escrito si es he o es she. Is he o is she? Is he. Okay. Is he. Okay. Is he a sales manager? Okay, very good. No, she's not. He's not. Okay, very good. Thank you, Walter. Yeah, Eric. Now, Eric, I want you to ask those questions too. Let's see. Let's see who has not participated already. Marlon, did you participate already? No, yet. Okay, very good. Ask those questions to Marlon. Are you a mechanic? No, I'm not. Very good. He is doctor. No, she's not. Ah,
Okay, very good. Thank you. Thank you, Eric. Now, Marlon, I want you to ask those questions to, let's see who's not participated. Dalila, I think he has not participated, right? Okay. Okay, yeah, going to her. Are you working right now? Repeat. Are you working right now? No, I'm not. Okay. Are you an architect? Yes, I am. Okay, very good. Thank you, Marlon. Now, Dalila, I want you to ask questions to, let's see. If not participated, the one I got in the list. Oh, se me mueven las cuadrículas. Let's see. Carlos, did you participate? No. Okay, not yet. Cool. Okay, cool. Do it to Carlos. Are Carlos a manager? Repeat the question. Are Carlos a manager? Okay, pero en tercera persona. Ajá, si es tercera persona y solo va a mencionar okay. una persona, sería is Carlos a manager. Okay, very good. Okay. No, he's not. Okay, very good. Is Mr. Carlos the manager of company? Yes, I am. Okay, solo que ahí dice Mr. Carlos, pero yo me llamo Carlos. Sí. Solo que no, se estaría refiriendo a usted, sino a otro Carlos. A otro Carlos. Exacto. Entonces, yes, he is. Thank you, Dalila. Good. Okay. Now, Carlos, I want you to ask your questions to, I think, Giovanni Pineda has not participated. Do it to him. Okay, Giovanni, are you in police? Yes, I am. Okay. Yes. He is a lawyer? No, she isn't. Repita la pregunta otra vez. Is she a lawyer? Is she a lawyer? A lawyer. Okay, very good. Sí, es que había escuchado el is después del she. Sorry. Okay, very good. Thank you, Carlos. Now, Giovanni, I want you to ask your questions to, let's see, alguien se me ha quedado. Omar, you participate, right? Yes, teacher. Okay, cool. Who has not participated yet? I think everybody has participated. Okay, good. Now, if there is no any other option, do it to me. Okay. Are we classmates? No, we aren't. Am I a student? Yes, you are. Okay, very good. Okay. Esa fue una pregunta en primera persona. That's cool. Okay. All right. Cuando hay preguntas así, generalmente se suelen responder tal y como lo hice. Él dijo, am I a student? Okay. Am I a student? En ese caso, si la pregunta es utilizando el am I, generalmente vamos a responder positivo. Yes, you are. O si es negativo, no, you aren't. Okay. That's the thing that we're going to be doing. Okay, cool. Now, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahora sobre cómo formular preguntas utilizando el verbo to be en primera y tercera persona? Do we have any question up to now?
¿O todo está claro hasta ahora? Todo está claro. Okay, very good. I hope that everything goes good. Good. Bien. Because of the time, it's basically 10 o'clock. Bien. Solo voy a preguntar, con las tareas en la plataforma, ¿cómo vamos? Are we going good? ¿No hemos tenido problemas? Profe. Yes. Teacher, una consulta. Si uno responde, bueno, el cuestionario que dejaron de la primera tarea, si uno ha salido mal, ¿tira ahí algún error o cómo me voy a dar cuenta si yo he hecho mal la respuesta? ¿Ya envió la tarea y no le apareció ninguna mala? Porque generalmente cuando... No, ok. Llena las partecitas ahí con la palabra que usted crea mejor que llena la oración. Y cuando ya tiene todo lleno y le da enviar, ahí le va a aparecer en verdecito si la tiene bien y en rojo si está mala. Ah, ok. Ya. Yeah. Y ahí puede volver a hacerlo si tiene alguna mala. La idea es ahí que podamos practicar, ¿ok? Ok. Bien, ahora igual, ahora subí como tema de discusión que me escribieran unas oraciones en afirmativo y unas oraciones en negativo en la parte de discussion que les dije. Entonces, si se meten, ahí la van a encontrar y ahí lo pueden rellenar en la parte de discussion. Solo pueden buscarlo con el tema affirmative and negative statement, el tema de ayer, ¿ok? En la parte de discussion, ahí lo podemos encontrar. Let me see, I'm going to stop sharing this thing. Okay, cool. Okay, cool. Now, ahora voy a pasar a asistencia. Okay, and then we can go. Let me see. Carla Lisette. Present. Thank you, Carlos Eduardo. Present. Thank you, Mr. Carlos Valberto. Carlos Valberto. Present. Okay, thank you, Mr. Dalila Abigail. Present. Thank you, Dania Rebeca. Present. Thank you, Eric Jonathan. Present. Thank you, Georgina Paola. Present. Thank you, Miss Giovanni Alexander Pineda. Present. Okay, thank you, Giovanni Ramirez. Present. All right, Juan Carlos Palacios. Present. Thank you, Juan Carlos Peña. Present. Thank you, Juan Osmel. Juan Osmel. Over here. Thank you, Mr. Kevin Antonio. Present. Thank you, Marlon Alberto. Present. Thank you, Mr. Miguel Ángel. Present. Thank you. Nancy Yvette. Present. Thank you. Omar Alfredo. Present. All right. Thank you, Mr. Silvia Suleyma. Present. Okay. Very good. Thank you. Suleyma Veronica. Present. Okay. Yes. Fíjense que yo ingresé como a las 8:10 porque tuve problemas con mi conexión con el internet. No pasó la primera asistencia, pero sí estaba en la segunda y en esa. Ok, perfecto. Gracias por avisarme. Ok. Walter Daniel. Present. Ok, thank you. Teacher. Yes. Teacher, de igual manera yo en la primera asistencia no estaba. Entré como tipo 8:15. Ok, perfecto. Entonces, gracias por avisarme. Good.
a Carlos Eduardo. Ahora se me va a quedar 10 minutos conmigo cuando terminemos la clase, ¿ok? De acuerdo. Ok, cool. Una pregunta, teacher. Yes. En la primera asistencia igual yo no estaba. ¿Hay algún problema hasta la segunda okay. y tercera? No, no hay ningún problema. ¿Ok? No hay ningún problema, okay. No se preocupe. ¿Ok? Ya, sí, a veces se comprende que a veces hay problemas de conectividad y todo. ¿Ok? Pero cuando no los hay, that's pretty cool. Bien, entonces si no tenemos ninguna duda, siempre y cuando tengan alguna duda durante el día cuando estén desarrollando, por así decirlo, las actividades en la plataforma. ¿Ok? Ok, Georgina. I think it's Georgina. Okay, that's cool. Thank you for telling me. Si Thanks. Tienen alguna duda, pueden enviar sus preguntas al grupo y ahí voy a estar de cierta manera contestando todas sus inconvenientes, okay? Todos sus inconvenientes. Igual, please, tratemos de comentar, como les digo, en la parte de discusión, donde he puesto ahí algunas oraciones que ustedes tienen que elaborar. No es demasiado, solo son dos y dos, creo. Oraciones cortas las que les pido. Y igual, para el tema de ahora, ya mañana pueden elaborar ya la tarea, ¿ok? O whatever you want. Good. ¿Tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna duda antes de irnos? Teacher, ¿hasta qué horas tenemos para culminar la tarea mañana? Digamos que para mañana no hay una hora en específico en la cual lo pueda terminar. Siempre y cuando usted las termine, porque ya el viernes, como les digo, tendríamos que tener, a más tarde el viernes en la noche, tendríamos que tener ya las 5 tareas hechas. Lo ideal sería hacerlo una sesión terminada, tarea hecha, para que así pues no nos acumulemos todas las 5 tareas el viernes. ¿Ok? Ok. Okay. All right, cool. ¿Alguna otra pregunta? Okay, so if we don't have any other question, si no tenemos ninguna otra duda, so Carlos Eduardo se me queda y los demás, have a wonderful night. Nos vemos mañana entonces en una nueva sesión. Que tenga una feliz noche. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night, everybody. Bye-bye. Good night. Bye. Bye-bye. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye-bye. All right, I'm going to stay with Carlos Eduardo Maldonado. Hello. Okay. Just wait for them to finish of going. So, son las 10 con 8, Carlos. Let me see. We're going to have, okay, just wait a minute. While Juan Osmel and Juan Carlos to finish the section. Okay. All right. Just give me a second. Juan Carlos, are you there? Juan Carlos. Okay, just give me a second. Juan Carlos, ¿está ahí? All right, Juan Carlos. Okay, cool. Ya se fue. Okay. The idea is, it's básicamente son las 10:10. Vamos a tener 10 minutos, Carlos,
para poder, estos 10 minutos son como de retroalimentación para poder aclarar cualquier duda que usted pueda tener sobre la clase de hoy y la clase de ayer, ¿ok? Aquí vamos a aclarar cualquier duda con respecto a pronunciación o estructura que usted pueda tener y que a lo mejor, pues, por así decirlo, se nos pasó durante la explicación. Entonces, and now I can ask you, do we have any question to pertaining to this class and the previous class? ¿Tenemos alguna duda en cuanto a alguna pronunciación de alguna palabra, estructura? ¿Algo que me haya quedado claro? Lo que he ido haciendo es que he ido anotando la pronunciación, porque es lo que me cuesta de las palabras, uh-huh, y las voy poniendo anotando cómo están escritas y cómo se pronuncian, uh-huh, para poderlo practicar, porque lo que yo creo que no tengo mucho tiempo en practicar es pronunciarlo. Entonces, uh-huh, creo que con la estructura voy más o menos, y es bastante comprensible lo que se está haciendo. Entonces, uh-huh, creo que sí voy agarrando muy bien la idea. Entonces, hablarlo me cuesta. Hablarlo, y es lo que quiero aprender. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, en cuanto a estructura, vamos bien. Vamos comprendiendo cuándo utilizar oraciones afirmativas, cuándo hacer oraciones en negativo. ¿Are we okay with that? Sí, sí. Ah, okay. So, with the topic for today, con el tema de ahora, ¿cómo lo sintió? Okay. ¿Todo quedó claro? ¿Hay alguna, digamos, si yo le hiciera alguna preguntita utilizando algún pronombre y sabe cómo contestarme? Esta última me dejó bastante sorprendido porque sí no esperaba... en dos partes, cuando ella me preguntó Mr. Carlos, no le comprendí. Y cuando el último compañero le preguntó directamente a usted, que si, no, pero se preguntó él solo, más bien, yo soy un estudiante y le estaba preguntando. ¿Sí? Entonces, son cosas como no es frecuente, me uh-huh, quedé perdido. Hasta que usted le explicó, empecé a entender. Ah, sí. Sí, en preguntas así es cierto, no es muy, muy común que se hagan ese tipo de preguntas, pero igual es bastante útil y me gustó la forma en que él hizo la pregunta, porque así de esa manera también se ve cómo es el tipo de respuesta que se tiene que dar. Vaya, por ejemplo, acordémonos que nosotros nos podemos hacer preguntas sobre nosotros, mismos. Vaya, por ejemplo, si usted... en un dado caso dijese, am I a student? ¿Soy un estudiante? ¿Ok? Am I a student? Entonces, si usted me hace esa pregunta, hey, Juan Carlos, am I a student? Entonces yo le voy a decir, yes, you are. Ajá, yes, you are. Y si es negativo, sería... No, you aren't. No, you aren't. Ajá, exactamente. No, you aren't. Y ahí ya sería de modo negativo. Ajá. Y siempre y cuando, listen up, le voy a dar esto como clave. Cuando usted va a responder de modo personal, yes, I am, no, I'm not, es en preguntas cuando le digan, are you, directamente. Por ejemplo, are you an architect? ¿Es usted un arquitecto? Ahí si usted con todas las de la ley va a decir, yes, I am, si es positivo, o no, no, I'm not. Exacto, si es negativo, siempre y cuando la pregunta sea, are you, ok, pero si le dicen, is Carlos an engineer, ahí, aunque se llame Carlos, no es sobre usted, es sobre otra persona, exactly, ok, y ahí sí, dependiendo del nombre propio que utilicen en la pregunta, ahí vamos a identificar si es hombre o es mujer. Y ahí vamos a responder con los pronombres, ¿ok? Ahí sería, yes, he is, o no, he isn't, ¿ok? Ya. Yeah. O she is. Yes, she is. Sí, o... yes, she is. Ajá, exacto. O no, she isn't. O no, she isn't. Porque okay, se ocupa mucho la contra,
acción en estas respuestas? Digamos que por regla gramatical, generalmente cuando son preguntas cortas así, son preguntas, son respuestas informales. Por lo tanto, lo que se hace... más cuando se habla. Exactamente. Digamos, como son preguntas cortas así, son más que todo para, se utilizan más que todo cuando es hablado, ¿okay? Cuando se habla. Entonces, simplemente lo que hacen es acortar todo, ¿ok? Acortarlo todo. Entonces, por eso se usan las contractions, las contracciones. Okay. Uh-huh. Más que todo por eso se hace. Entonces, es como que en español yo le preguntase, ¿es usted un ingeniero? Y usted me diga, sí, lo soy. Y ahí está, esa sería su respuesta corta. O, no, no lo soy. Y ahí estaría ya su respuesta corta. ¿Okay? Entonces, así es en inglés. Solo que sí, en ese tipo de respuestas cortas se utilizan más que todo las contractions. Ya en respuestas largas, sí, ya no se utilizarían. Generalmente no se suelen utilizar. Una respuesta larga, por ejemplo, sería, si yo le digo, ¿Are you a doctor? Usted me diría, si es positivo, Yes, I am a doctor. Ahí ya es una respuesta larga porque ya está incluyendo todo lo que yo le pregunté, ¿ok? Y si es negativo, no, I am not a doctor. Y ahí es una respuesta larga, ¿ok? Pero en este tipo de preguntas así es más que todo con respuesta corta, ¿ok? Just short answers, ¿ok? Bien, y en preguntas, por ejemplo, when we involve two people, cuando ya hablamos sobre dos, o preguntamos en este caso sobre dos personas, si yo le digo, por ejemplo, is, bueno, escuche bien, dependiendo de la forma del verbo to be, así es la respuesta que usted me va a dar. Vamos a ver. Is Carmen a police officer? Si fuera positiva sería yes, she is. Ah, muy bien. Okay. Muy bien. Si no sería no, she is. Muy bien. Y si yo le digo, are María and Pablo friends? Are María and Pablo friends? Okay, si sería yes, sería recuerde, ahí yes, estoy, ahí serían you siempre. Recuerde, ahí ya le estoy mencionando dos personas, por lo tanto es un plural. Escuche bien. Are María and Pablo friends? Sería yes, they are. Ok, muy bien. Muy bien, ahí ya sería yes, they are. Sí, porque ya como ya incluimos dos personas, ahí ya cae en la categoría de they en pronombre. Okay. Yes, they are, si es positivo, y no, they aren't, if it is negative, si es negativo. Okay. Very good. Muy bien. ¿Alguna otra duda, algo que podamos reforzar sobre la clase de ayer y la clase de ahora? Yo tengo una duda, pero es una duda así, quizás. Lo que pasa es que lo he visto usar mucho cuando yo me refiero a you, a student, o si fuera una actriz, are you an actress? Esa A o and en canciones y en pláticas casi no se pronuncian, casi no se oyen. Pero ahorita que estamos estudiando y aprendiendo, sí tiene mucha importancia estarlas mencionando. Le quisiera ¿sí? esa pregunta. Ajá. Continúe. Porque casi no las escucho cuando ya en una conversación. Como que se las saltan. En realidad no es que se las salten, sino que simplemente acuérdese que cuando estamos en una conversación, generalmente, o digamos, cuando escucho una canción, generalmente se habla de cosas en general, generalmente son cosas como en plurales. Entonces, cuando ya estamos hablando de una manera plural, no las podemos usar, ya sea a o an. ¿Por qué? Porque el A o N simplemente se utilizan cuando estamos hablando
en singular, de una sola cosa. Sí, okay. De un solo tema en específico, de una sola persona, de algo, ¿ok? Supongamos que usted y yo estamos hablando sobre, ¿qué? Un plasma, sobre un TV, a television. Ajá, en ese caso ahí lo podemos utilizar y sería la palabra a, el artículo a. ¿Por qué? Porque television, recordemos, comienza con una consonante, un sonido consonántico, entonces sería a. Y yo le digo, Carlos, I have a big television, ¿ok? Ahí ya lo utilizo, a, ¿ok? Ahí ya lo estoy utilizando, ¿sí ve? Esa es la forma de cómo se pueden utilizar. Y recordemos, en es cuando la siguiente palabra comienza con un sonido vocal. Pero siempre y cuando hablemos de una sola cosa, ¿ok? En singular. Ya para los plurales, sí, ya no se puede utilizar. Teacher, esos tips son very good. Yeah, they are good to remember. Muy bien, entonces, cualquier cosa, ahí estamos en el grupo, cualquier pregunta con las tareas en la plataforma, we're gonna be there, okay? Okay, okay, so have a good night. Bueno, gracias, buenas noches. Bye. Okay, good night, bye-bye.